Namaste. Bienvenidos. Vamos a Argentina. Bueno, estamos transmitiendo en dúo. Bien, ¿cómo andan? Un gran abrazo, ¿eh? Espero que estén todos muy bien, disfrutando del día. Ahora vamos a empezar una clase dentro de poco. Vayan alistando. Vamos a ir chequeando el sonido. Muy bien. Hola, hola a todos. Hola, Lu. Hola, Susie Beer. ¿Cómo andan? Vayan chequeando bien todo. Bien, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer una clase especial del 12 de octubre. Prepárense, que en breves arrancamos. A ver si te gusta la música esta. Bien. Buenas, buenas. Hola, Susi, Lu. Bien, vamos a ir corriendo los... Bien, Eve. Hola, Eve. Voy a ir corriendo los comentarios para luego comenzar. Ahí va, me gusta. Vayan acomodándose. Tengan precaución también. Estar limpios. Muy bien. Bien, esperamos un minuto más y arrancamos. Vayan acomodando el mat. Muy bien. Bien, vayan a sentarse en el medio del mat, postura india. Tan simple como cruzar las piernas. El que quiera hacer un medio el otro lo puedo hacer, yo no lo sugiero, al menos para las rodillas, para no forzarlas tanto. Relajan brazos en las rodillas, espalda las manos hacia arriba, mantienen la espalda recta, que sería no esto, sino ahí. La cola bien apoyada al suelo, isquiones al suelo. Mantengan los ojos cerrados para el comienzo. Las palmas hacia arriba, recibiendo la energía desde lo celestial, desde lo místico. Podemos crear intenciones. Vamos a ir creando intenciones para la clase. Relajan hombros, lejos las orejas. Intenciones que pueden ser para cada uno, para la familia, algún amigo, seres que no están en este momento con nosotros, en este plano. Y respiran tan solo con las dos narinas, por la nariz. Mantengan el cuello relajado, erguido el torso. Traguen un par de veces saliva. Bien, cuando ya vayan conectando con la respiración, luego de un par más de respiraciones, 5 respiraciones más, vamos a comenzar a movernos lentamente. A poquito que viene entrando el calor, pueden ir pasando la respiración a través de la garganta, la respiración de Ushaki. Algún otro día lo vamos a explicar con más detenimiento. Inhalan profundo y exhalan lento. La exhalación siempre tiene que ser un poquito más lenta. Bien, ahora abren los ojos, llevan mano derecha en la rodilla izquierda, mano izquierda por detrás y tuercen la columna. Mantienen la espalda recta. Vamos, Argentina, ¿eh?
cambio para el otro lado, el lado derecho, tuerzan, espalda recta, bien, vuelven al centro y extienden hacia adelante, es decir, llevan el peso del cuerpo hacia adelante y extienden brazos, relajan cabeza. No se preocupen si al principio están medio duros, esa es la idea, empezar a ablandar con el yoga para tener una mente un poquito más flexible para nuestras decisiones de la vida, cotidianas, nuestro futuro, para que no haya temor, ni en lo financiero ni en lo emocional, para no cargar las lumbares, ahí les digo. Bien, van a volver lento, manos por detrás, empujan el suelo y van acomodando las rodillas al suelo, adelante. Mantener el pecho en alto, mirada atrás. Bien, cambio, se sientan. Vuelven a extender hacia adelante. Sin levantar cadera, sin levantar la cola del suelo. Manténganse ahí, encuentren la respiración. Cambio un poquito la música. Extienden brazos hacia el lado derecho sin mover las caderas. Encontrar la respiración siempre. Apoyan el codo derecho en el suelo, brazo izquierdo arriba. Estirado. Cambio. Extiende el brazo al lado derecho. Al centro. Bien adelante. Izquierda. Codo izquierdo al suelo, brazo derecho arriba. Lo abrís hacia atrás. Respira normal con la nariz. Cambio, brazos hacia el lado izquierdo. Al centro nuevamente. Ahí sube lento. Espalda recta, manos en rodillas. Van a agarrar bien las rodillas y van a empezar a levantar el pecho arriba, hombros abajo, mentón arriba. Exhalan, redondean columna, peso hacia atrás. Y ahí varias veces, ¿eh? Inhalan. Exhalan. Ah. Inhalas. Exhalas. Tres más. Inhalan. Exhalan. Inhalan. Exhalan. Una vez más, inhalas, mantener la mirada arriba. Exhalas, redondea columna. Bien, vuelven a pararse, a sentarse recto con la espalda recta, mano derecha al suelo, brazo izquierdo arriba y lo llevan hacia el lado derecho, sin colapsar el pecho. Estiran bien el lado izquierdo, cambio, apoyan, izquierdo, extienden derecho. Bien, un buen trabajo para las lumbares esto. Vuelven al centro, flexionan codos hacia atrás, levantan el pecho, estiran brazos, entrelazan 10 dedos, extienden palmas hacia arriba. Bien, miran adelante, siguen estirando, abren pierna derecha, abren la izquierda, aplauden las rodillas al suelo, sacuden piernas, flexionan pies y ahora van hacia el lado derecho. Agarran el pie derecho, tiran, levantan el pecho. Seguir respirando. Bien, mentón al pectoral, flexionan codos, tocan frente en rodilla.
Bien, lentamente suben el torso, extendiendo brazo con el agarre. Mantienen la mano izquierda en el pie derecho, brazo derecho hacia atrás. Cambio, inhalan, brazos arriba, entrelazan 10 dedos, extienden palmas, flexionan los pies, gira al lado izquierdo, agarra el pie izquierdo, tiran, levantan el pecho. Tienen que tirar el pie para estimular el talón de Aquiles. Y ahora me inhalan la rodilla, flexionan codos, intentan tocar frente a la rodilla. Bien, levantan el torso, miren adelante, y ahora mantienen la mano derecha en el pie izquierdo, levantan el torso, brazo izquierdo atrás. Bien, vuelven, flexionando rodillas. Agarran los pies con las manos, tiran y estiran hacia adelante. Bien, vuelven ahí al centro, extienden pierna derecha, pie izquierdo plano, crean un espacio por debajo de la rodilla izquierda y va el brazo izquierdo por debajo. Eso, bien ahí. No hace falta que esté muy atrás el pie, ¿eh? Tiene que estar un poquito más adelante para enchufar bien el brazo, extendido, la palma plana, mano derecha puesta en el suelo y empezar a mirar por encima del hombro derecho o llevan brazo derecho hacia atrás. Cambio, extienden hacia la pierna derecha y van a llevar brazo izquierdo por detrás y el derecho también, intentando agarrarse los dedos o se pueden tocar la zona de las caderas. Se sientan, flexionan el pie derecho, estiran, miran por encima del hombro derecho. Se apoya la muñeca izquierda en el suelo con el lado izquierdo, es un punto de apoyo. Bien, y ahí relajan, extienden pierna izquierda, la derecha, extendes al centro, ya a poquito tiene que entrar en calor, ¿eh? Vamos, Mauricio, cabeza relajada, bien, vuelven a subir, izquierda extendida en línea con la cadera izquierda, flexionan derecha, brazo derecho por debajo, apoyate bien ahí, ¿eh? Mano izquierda en el suelo, mira por encima del hombro izquierdo o llevan el brazo izquierdo hacia atrás. Exhalan. Exhalan las toxinas. Exhala, 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 exhala. Cambio, estiran hacia adelante. Y de ahí se abrazan por detrás. Intentan. Flexionan el pie izquierdo. Muñeca derecha en el suelo. Levantan el torso, mira por encima del hombro izquierdo. Bien, cambio, relajan. Vuelven a abrir las piernas, pero ahora el doble. Un poquito más. Ahí. Glúteos. Saquen, saquen el asador. Las carnes. Y extienden hacia adelante. Flexionan y extienden hacia adelante. Cabeza relajada. Inhalas, exhalas. Encuentren siempre la respiración. Prepárense para el ejercicio de respiración pranayama que va a venir luego. Mantengan el peso hacia adelante. Manténganse ahí. Bien, suben lento. Con las piernas extendidas van a entrelazar 10 dedos. Lo ponen por debajo del mentón. Vamos a inhalar, llevar codos arriba y cuando exhalan van a llevar codos hacia adelante. Siempre se inhala por la nariz y a través de la garganta. Y se exhala por la boca y también a través de la garganta. Bien, vayan copiándolo, ¿eh? Escuchen el sonido. Entrelazan debajo del mentón, espalda recta. Comienzan, inhalan. Llenan pulmones, exhalan. Codos lejos de las,
pectoral, hombros, lecras, orejas. Inhalan. Flexionan pies. Exhalan. Inhalan, tres, tercero. Bien arriba el pecho, abdomen dentro, abdomen dentro. Exhalan. Inhalan, cuatro. Exhalan. Cinco, inhalan. Exhalan. Inhalan, seis. Exhalan. Uno más profundo. Escucha el sonido bien ahí, eso. Exhalan, abre la boca. Bien, relajan el cuello, manos al suelo. Empujan el suelo y empiezan a mover el cuello ahí lateralmente. Luego lo pueden llevar derecha a izquierda, como diciendo no. Sí, también. Circular. Pero un lado para el otro. Bien, y ahora con la espalda recta van a tirar del lado izquierdo de esta manera gentil y estiran el brazo izquierdo hacia abajo. Los pies los flexionados lo más posible que puedan. Bien, cambian lento al otro lado, tiran y estiran. Que no colapse el pecho, mantengan, fortalezcan la columna. Cambio, vuelven al centro, ahora agarran. Con los 10 dedos la nuca, cierran codos, miran abajo, espalda recta, mentón al pectoral. Bien, y ahí lentamente, suave, relajan, manos al suelo, flexionan una rodilla a la otra. Se van parando en la planta de los pies, en piernas, extienden brazos ahí. Cabeza relajada. Y ahora vamos al shoulder squat, palmas juntas, espalda recta, hombros hacia abajo. Bien, manos al suelo, empujan, caderas arriba, pies paralelos, se pueden tomar de los codos y dejar caer la cabeza. O también pueden poner las manos al suelo y flexionar codos. También pueden flexionar un poquito las rodillas. La idea es que no esté el peso hacia atrás, sino hacia adelante. Alineando los talones, rodillas, caderas. Mantengan ahí, mantengan los ojos cerrados. Mano izquierda al centro, flexionan rodilla izquierda, brazo derecho arriba. Cambio, mano derecha, flexionan derecha, brazo izquierdo arriba. Cambio, bajan lentamente, flexionan, o vuelven a estirar adelante. Bien, y lentamente flexionando rodillas, inhalan, suben brazos, juntan pies, palmas juntas, relajan brazos a los costados. Mantienen la quietud. Palmas hacia adelante. Vamos con la postura de la media luna. Inhalan brazos arriba. Entrelazan 10 dedos de las manos. Índices hacia arriba. Es como si fuera un revólver. Bien, el de la paz. Te estirás y mueve el torso derecha e izquierda, a un lado al otro. Los brazos tienen que estar estirados, no de esta forma, ¿eh? Esto no. Esto no va, ¿eh? Ahí, palmas juntas. Bien, sostienen sobre el lado derecho. Y ahora con el peso en la pierna derecha, levantan la izquierda, siguen estirando los brazos, extienden en punta
la pierna hacia el lado izquierdo. Unos segundos más. Cambio, vuelven, juntan pies. Te estirás, doblas al lado izquierdo. Mantén la respiración, levanta la derecha, pone los dedos en punta y ahí va, pierna derecha al lado derecho, brazos estirados. También puede estar un poquito más abajo, ¿eh? Cambio, juntan pies, sueltan el agarre, extienden arriba, miran arriba y atrás, brazos atrás, cabeza adelante. Cambio, vuelven, flexionan rodillas, manos al suelo. Estiras hacia adelante, cabeza relajada, mantenga las manos en el suelo, arquean columna, columna de mono mona, y luego llevan la frente en piernas, por debajo de las rodillas pueden empujar el suelo, pueden flexionar rodillas, manos al suelo, pierna izquierda atrás, pierna derecha. Ahí va, la postura del plank, flexionan codos, chaturanga. Urva Mukha, que los hombros estén lejos de las orejas, pueden apoyar rodillas si necesitan, y de ahí el Adho Mukha, postura de la carpa, alinea los pies con el costado en línea, la apertura es el ancho de cadera, las manos el ancho de los hombros, bien abiertos los dedos, empujan al suelo. Lleven los pies un poquitito más atrás, aunque no toquen los talones. Y empujan el suelo, ¿eh? Llevando la cola arriba. Eso mismo. Bien, vuelven al plank o plancha. Y lleva pie derecho por fuera. Bien apoyado. Caderas alineadas. Brazo derecho arriba. Bien, ahí, mantienen la pierna izquierda extendida, tienen que respirar, esa es la clave. Cambio, mano derecha al suelo, pierna derecha atrás, pierna izquierda adelante, por fuera. Pierna derecha extendida, brazo izquierdo arriba. Cambio, manos al suelo, pierna izquierda atrás, nuevamente, pierna derecha por fuera. Rodilla izquierda al suelo, empeine también, mano derecha en rodilla, empujas y empiezas a mirar hacia atrás. Inhalas profundo y exhalas. Bien, ahí cuando más o menos encontrás un poco de comodidad, ahí levanta el brazo. Cambio, manos al suelo, extiende la izquierda, derecha atrás, izquierda adelante. Rodilla derecha, empeine, mano en rodilla izquierda, mira por encima del hombro izquierdo hacia atrás. Empujando cadera hacia adelante, hacia abajo, brazo izquierdo arriba. Bien, cambio, manos al suelo, extiende pierna derecha, izquierda atrás. Vamos con el chaturanga, con una flexión de brazos, quedan en el aire. Sostengan ahí, yo sé que cuesta un poco, empujan el suelo, empeines el suelo, pecho arriba, hombros abajo, mirada arriba y hacia atrás, y ahí comprimen y ahora extienden la columna. Empujas, empuja bien el suelo, mantenete ahí respirando, no te desconcentres, inhalan, exhalan, vamos, bien. Inhalas y exhalas por nariz. Miren ahí, los brazos, las manos bien abiertas. Exacto, eso mismo. Plantate bien en el suelo. Bien, vamos con la postura de Utkatasana. Van a llevar talones arriba, pie izquierdo adelante, pie derecho. Flexionan rodillas. Ahí. Colita atrás, brazos estirados. Postura mixta. Palmas juntas. Codo izquierdo en rodilla, tuerce mirando por encima del hombro derecho. Si ven que no llegan, pueden apoyarse bien y luego ahí miran hacia atrás.
cambio, manos al suelo, extendes hacia adelante y hacia abajo. Inhalas, Utkatasana, más profundo, la cola atrás, quinta rodilla, palmas juntas, tuercen sobre el lado izquierdo. Cambio, manos al suelo, estirás hacia adelante, mira adelante, columna de mona, tocan frente en piernas, si no llegan, flexionan rodillas. Plank, pierna izquierda atrás, derecha, ahí te mantienes. Bien, apoyar rodilla izquierda, abrir el pie derecho por fuera, el pie izquierdo por fuera, pie derecho plano. ¿Me van siguiendo? Brazo derecho arriba, pierna derecha en el aire, 90 grados. Flexionan, agarran el pie por detrás, empiezan a patear. Abriendo el pecho, caderas. Vayan buscando el calor interno. Van llevando el pie por detrás. Sueltan el agarre, apoyan el pie. Y de ahí, brazo derecho atrás. Cambio, vuelve. Postura del plank o plancha. Extienden, hacen esta caminata. Y apoyan rodilla derecha. Pie derecho por fuera, izquierdo plano, brazo izquierdo arriba. Inhalas, exhalas, levanta la pierna izquierda, flexiona, agarra el pie y de aquí patean. ¡Uy! ¡Bien! Van llevándolo bien por detrás, sueltan la garra, apoyan el pie y de ahí extiende el brazo hacia atrás. Cambio, plank. Extienden, chaturanga, Urdhva Mukha, mantengan ahí ahora, y la boca, bien, inhalas, exhalas. Bien, talones arriba, pie izquierdo adelante, pie derecho, inhalan, suben, palmas juntas, palmas en postura de rezo, relajan brazos, samastiti, mantengan la quietud, después acomodan, bien, ahí relajan, si quieren acomódense el pelo, si necesitan tomar un poco de agua, séquense con la toalla. Bien, continuamos. Pies juntos lado a lado. Que los pies estén, no uno más adelante que el otro, sino que estén en línea. Planos y siempre el peso en talones. Significa no estar ahí, colapsado, con la cadera adelante. No ahí. Bien, brazos arriba. Brazo derecho debajo del izquierdo, entrelazan como cuerdas, palmas juntas o pueden entrelazar 10 dedos. Algo así sería. Miren. Ahí. ¿Ok? Bien. Bien, ahí flexionan. Levantan pierna derecha por arriba de la izquierda, entrelazan como cuerdas. Postura del águila. Intentá llevar el empeine por detrás. Sentate, apretá piernas. Bien, cambio, pierna derecha atrás, bien extendida. Flexiona la izquierda. Apoya rodilla en pecho y vas a intentar llevar antebrazos al suelo. Exhalando. Bien, vuelven a subir en la rodilla derecha. Empujan caderas adelante, sueltan el agarre, abren brazos. Palmas juntas, codo derecho en rodilla izquierda por fuera, tuercen sobre el lado izquierdo. Cambio, inhalan, miran adelante, abren brazos paralelos hacia atrás y llevando caderas hacia adelante. En agradecimiento, ¿eh? Adiós, abran, gozan de salud. Cambio, manos al suelo.
extienden derecha, izquierda arriba, estirada. Solamente, sin rotar caderas. Cambio, pie izquierdo al suelo, a la muca. Inhalas, exhalas. Vamos, Lu, vamos, Susi. Vamos, Eve. Bien, talones arriba, pie derecho adelante. El izquierdo. Flexionan rodillas, inhalan, suben brazos, palmas juntas, palmas en postura de rezo, centro del pecho, relajan brazos. Samastiti, relax. Quietud. Bien, lado de izquierdo vamos a hacer ahora. Inhalan brazos arriba. Brazo izquierdo, miren, se lo muestro por acá. Por debajo del derecho. Palmas juntas o pueden entrelazar los 10 dedos, ¿ok? Bien, y ahora, peso en la derecha, izquierda arriba. Ahí está, sí, la música. El izquierdo, ahí va. Izquierda por arriba del derecho, de la pierna derecha. Si ven que no llegan, como me pasa a mí, el pie por detrás, ponen en punta, apretan piernas. Se sientan un poco más, espalda recta. Cambio, pierna izquierda atrás. Flexión a la derecha, izquierda extendida. Apoyan rodilla, enfeite, antebrazos al suelo. Postura de sumisión. Así aprenden a bajar un poquito la cabeza. Bien, suben lento en rodilla. Sueltan el agarre. Abren ahí bien. Palmas juntas. Llevan codo izquierdo en rodilla. Miran por encima del hombro derecho hacia atrás. La idea es llevar los pulgares al centro del pectoral o el pectoral hacia los pulgares para lograr la torsión. Cambio. Abren brazos, caderas adelante, apertura del pecho y toda la parte frontal, inclusive caderas. Cambio, manos al suelo, extiende el pie a la izquierda y la derecha arriba. Cambio, a la muca o postura de la carpa ahí. Copien, si es la primera vez que hace yoga, bienvenido. Mauricio también. Talones arriba, rodillas hacia los costados y los talones hacia el centro. Están haciendo una cuclilla ahí. Soportan la cuclilla con las palmas de las manos. Van empujando las palmas de las manos, llevando peso a los talones. Mantengan los brazos estirados, apoyan antebrazos, extienden piernas. Sin apoyar la cabeza. Vuelven a flexionar. Extienden brazos, peso a los talones, sin que toquen el suelo. Van llevando manos hacia los pies y van alineando la columna. Fíjense que ahí estaba redondeada, ahí. Como agazapados. Manos en rodilla, espalda recta. Van llevando ahí la espalda recta. Brazos estirados. Brazos arriba, palmas juntas. Estiran arriba. Postura de rezo. Codo izquierdo en rodilla. Ahora lleva mano izquierda al centro, brazo derecho hacia atrás. Tienen que sentir ya el calor, ¿eh? Yo por lo menos lo siento. Cambio. Manos en postura de rezo. Pecho en alto. Codo derecho en rodilla. Mano derecha en suelo, brazo izquierdo atrás. Vamos, Susi. Eso, Lu. Cambio. Manos al suelo. Vuelven a estirar brazos, vuelven a apoyar antebrazos, vuelven a extender piernas. Y ahora empujan las palmas, extienden brazos. Un paso al centro, otro, pies juntos, flexionan rodillas y la ganzura. Palmas juntas, luego en postura de rezo. Luego relajan brazos. Quietud. Después nos acomodamos.
Bien. Vamos a hacer la postura. Posturas de equilibrio. Peso en la pierna izquierda. Vamos a hacerlo frontal ahora acá. Me vean de frente. Peso en la izquierda, levantan derecho. Agarran rodilla, tiran al hombro. Y mantienen ahí. Hombro lejos de las orejas. Exhalás y extendés. Pierna derecha atrás. Brazos hacia atrás. Vuelven en equilibrio. Levantan la rodilla derecha. Tiran al hombro. Eso. Exhalan, extienden. Firme todo. Apreten. Cambio. Derecha. Tiran. Exhalan, estiren atrás. Brazos, torso hacia abajo. Cambio. Juntan pies. Relajan brazos. Quietud. Bien. Ahora el peso en la derecha. Izquierda arriba. Tiran al hombro. Exhalan, extienden atrás. Torso adelante. Brazos atrás. Cambio, izquierda, tiran, inhalando, exhalando, estiran. Cambio, izquierda, tiran, estiran. Cambio, juntan pies, relajan brazos, mantienen la quietud, se me quedan ahí, ¿eh? Sin moverse, vamos a cambiar un poco la música. Música para calmar la mente. Bien. Vamos a la postura del arco. Para quien nunca la hizo, palma la mano arriba. Va a agarrar el pie por dentro sin girar la mano. Y juntan rodillas. Brazo izquierdo arriba. Inhalan, se estiran y empiezan a patear y a cargar el torso hacia adelante. Estiran y patean. Si se ven que se van a caer, se caen, vuelven, arman la postura y siguen pateando y estirando. Es 50 y 50. Respiran, sin abrir caderas, caderas hacia abajo. Patean, patean. Estiran eso, una vez más. Vuelven. Juntan pies, relajan brazos. Quietud. Inhalas, exhalas. Peso a la derecha, levantan izquierda, agarran el pie por dentro. Juntan rodilla, brazo derecho arriba. Y patean hacia atrás. Respiren, cambio, vuelven, juntan bien, relajan, bien, separan la parte izquierda del mat, vamos a hacer estiramiento, brazos arriba, pierna derecha a la derecha, un metro, flexionan el torso adelante, manos al suelo, estiran adelante, cabeza relajada. Mano izquierda, adelante del pie derecho, brazo derecho arriba. Cambio, manos al centro, estiran hacia abajo. Alineen caderas, piernas firmes, apretá. Mano derecha en el pie, brazo izquierdo arriba. Vamos, por Argentina, por la unión. Cambio, no la unión la yerba, por la unión del pueblo. Estiran. Ahora agarran talones por detrás, pisando los cinco dedos, tiran y van a estirar hacia adelante. Van a flexionar los codos, eso. Bien, sueltan lento. Acortan el compás un poquito, vuelven a sentarse. Palmas juntas, recuperen ahí. Recuperen que se viene lo peor ahora. Mantengan ahí. Díganme después si entraron en calor o no, porque yo ya estoy entrando en calor.
Bien, ahora manos al suelo, levantan un poquito las caderas. Llevan brazo izquierdo por dentro, el derecho por detrás. Se abrazan por detrás, se agarran. Miran por encima del hombro derecho. El que no va a poder ir avanzando se queda en la postura, ¿eh? Miran al suelo. Van a llevar el peso en la derecha. Vamos a intentar levantarnos en la pierna derecha. Pueden quedar ahí, pueden quedar en el suelo. Pueden intentar extender o mantener ahí. Luego pueden soltar el agarre y agarrar el pie con las dos manos. Les voy mostrando opciones. Pueden agarrar la rodilla también y abrirlas hacia el costado. Y el que agarró el pie puede intentar extender la pierna hacia el costado izquierdo, brazo derecho arriba. También les puedo mostrar que puede ser así, ¿eh? No lloren, ¿eh? Cambio, todo en el aire. Talón izquierdo al muslo. Postura del árbol. Agarran el pie por detrás. Mano izquierda por detrás también. Agarra el codo. Estate atento. Derecha, izquierda, codo, rodilla. Eso te va a hacer lograr una buena meditación en movimiento. Brazo izquierdo arriba. Vas a intentar palmas juntas arriba y luego en postura de rezo. Si se resbala el pie, lo sujetas. Bien, apoyan el pie izquierdo. Abren ahí, mueven caderas. Luego ahí, en forma sexy. Eso, para uno, para el otro. Bien, van flexionando y metiendo los talones, los pies en 45 grados. Postura del yogi squat. Bien, y ahora empujan, levantan cadera, vamos con el brazo derecho. Por atrás, por dentro, por atrás, y el izquierdo por arriba y por detrás. Extiende el pie a la izquierda, mira por encima del hombro izquierdo. Respira. Miran al suelo, van llevando el pie derecho al izquierdo y la intención es levantarse en la pierna izquierda. Que puede ser que no se levanten, ¿eh? Si es la primera vez. Extenderla también. Luego un rato sueltan y agarran el pie. Puede ser la rodilla, ya lo vieron. Puede ser el dedo gordo. Y de aquí empiezan a extender la pierna. Abrirla sin llevar la cola atrás. Si se caen, vuelven, ¿eh? Vuelven como sea. Se toman el tiempo. Brazo izquierdo arriba. Cambio, flexionan, apoyan el talón, lento, cuidado con la rotación de las rodillas. Ahora la idea es acá tener caderas en línea, hombros en línea, mano derecha por detrás al codo izquierdo. Brazo derecho arriba, el izquierdo también, palmas juntas, luego en postura de rezo y mantienen ahí. Si se les va el pie, lo sujetan. Mismo principio que el triángulo, apertura de pelvis. Y ahí lento, relaja. Vuelven a mover ahí, peso en la derecha e izquierda, flexionando. A un lado al otro. Y luego lentamente van a flexionar rodillas. Siempre por precaución, hasta que no tengan bien fuerte la columna. Cada vez que van adelante, flexionen rodillas. Como si fuera un abuelito, no pasa nada. Manos al suelo, extiende el pie a la derecha, postura del plank, rodilla izquierda delante, la derecha también, y se van a sentar primero en talones. Lleven un poquito de presión hacia atrás, los empeines planos, la espalda recta, no ahí. Recuerden, cuando están ahí, hay ejercicio que pueden mostrar ahí, ¿eh? Están comprimiendo el abdomen. Y tienen peso en las lumbares, entonces ahí vas liberando un poquito, tampoco arqueando, ¿eh? Ahí. Bien, en rodillas, ahora se van a sentar entre talones. Así que los talones quedan por fuera, la cola por dentro.
las rodillas en el suelo, si les molesta las pueden abrir. A mí me pasa eso, las abro. Va manos en pies, llevan el codo derecho, codo izquierdo y dejan caer la cabeza hacia atrás. Van a sentir el estiramiento en las rodillas, peines, muslos, compresión en la espalda. Vamos a hacer dos sets de esto. Por ahora quédate con los codos en el suelo. Bien, volvés lento. Manos adelante del mat. Extendés pierna izquierda. Ahí te mantenés. Caderas abajo sin tocar el suelo, pecho arriba. Caderas arriba, postura de la montaña o a nuca, la carpa. Inhalas y exhalas. Primer set de postura firme y fija. Extienda la columna y luego de haber hecho una compresión en la columna, flexionan rodillas, talones arriba, prepárense para un salto ahí, una cuclilla, y van a hacer un salto pero no caen en pie, sino que van a caer en empeines, ahí, o llevan una rodilla a la otra, se sientan nuevamente entre talones, los tobillos no se abren, atenti, el empeine plano, manos en pie, codos al suelo, dejan caer la cabeza atrás. Ahora las manos van a llevarlas hacia las rodillas y van a apoyar coronilla, parte alta de los hombros. Si ven que hay molestia, vuelvan a lo anterior y agarran codos por arriba de la cabeza. Un buen doblamiento de la espalda. A veces puede ser que no lleguen a esto, así que tienen que ceder y quedarse en la postura anterior. Es decir, la postura va teniendo distintas jerarquías, como pisos. Piso 1, piso 3, este sería el piso 10, por decir. Bien. Y para volver, van manos en pies, este sería el piso 7. Vamos al piso 4, vuelven empujando. Piso 3, 2, 1, llegan a planta baja. Giran y se recostan en la espalda. Ahí está, acostados. Extienden, relajan. Extienden brazos, piernas, peso del cuerpo en el suelo, palmas hacia arriba. Inhalas profundo, exhalas. Bien, mantengan pierna izquierda extendida, flexionan la derecha. Tiran de la rodilla hacia el hombro, evitando la caja torácica, tiran fuerte, hombros al suelo, espalda plana, caderas al suelo, comprimen el lado derecho, colon ascendente, sistema digestivo estimulándolo, y van a extender la pierna derecha arriba. Van a intentar agarrar el dedo gordo, mantener la pierna derecha extendida, también pueden flexionarla. Tirar hacia atrás. Aquí miren que están tirando del talón de Aquiles hacia atrás. Bien, mano izquierda en cadera izquierda, pierna derecha abierta o doblando la rodilla hacia el lado derecho, sin que se levante el glúteo. La mano izquierda en cadera para que no se levante, para sentir el estiramiento también. Vuelven arriba, 90 grados. Mano izquierda en el pie, mantengan extendido, llevan la pierna derecha al lado izquierdo, brazo derecho arriba, inhalando, exhalan, abren. Hombros al suelo, torsión. Vamos llegando a los finales de la clase. Exhalan el aire del abdomen, exhalas. Bien, brazo derecho al lado izquierdo, flexionan, vuelven lento, se recuestan en la espalda, la postura de Shavasana, relajación en la espalda, espeso del cuerpo en el suelo, inhalas y exhalas. Bien, mantienen la derecha en el suelo, levantan la izquierda, entrelazan 10 dedos, tiran hacia el hombro.
Ahora comprimimos el lado izquierdo, se extiende el derecho complementario. Bien, extiende la izquierda, agarra el dedo gordo si llega, no se lo pone, agarrar el gemelo y tirar hacia atrás. Mano derecha en cadera y van abriendo la pierna izquierda lo más que puedan, sin levantar el glúteo derecho. Vuelven al centro, mano derecha en el pie izquierdo por fuera, llevan la pierna izquierda al lado derecho, inhalan, brazo izquierdo arriba, exhalan, abren hacia el lado izquierdo. Intentan apoyar los hombros al suelo. Inhalas y exhalas. Bien, brazo izquierdo hacia el lado izquierdo, flexionan rodillas, postura de Shavasana, relajación. Palmas hacia arriba, relaja. Sientan el peso del cuerpo en el suelo. En esta posición absorben los beneficios de las posturas en la quietud. Trabajan en silencio, en conexión con cada uno. Inhalan profundo a través del pectoral y luego exhalan lento y profundo. A través del pecho va a inhalar cuando necesitan más oxígeno, a través del abdomen para calmar. Bien, flexionan rodillas, juntas hacia el lado izquierdo, postura fetal. Apoyan la cabeza en el bíceps, el brazo derecho por encima de la cadera. Y para incorporarse, empujan el suelo. Se van a sentar, como al comienzo de la clase, postura india. Bien, vamos a hacer el último ejercicio de respiración, que va a ser de esta manera. Van a inhalar y van a exhalar siempre por la boca. Así que van a exhalar siempre por la boca, ¿ok? Así que relajan brazos ahí, como al comienzo de la clase. Y va, inhalan, brazos arriba. Exhalan por la boca. La inhalación y la exhalación siempre por la boca. Inhalas profundo, exhalas. Palmas juntas en postura de rezo, agradezcanse el esfuerzo. Pulgares al centro del tercer ojo en agradecimiento a Dios, nuestros guías espirituales. Gracias, lo siento, perdóname y te amo. Palmas juntas nuevamente. Namaste. Un gran abrazo para todos, espero que lo hayan pasado lindo en este feriado, un buen comienzo de semana, ¿eh? Vamos a seguir despidiendo paso a paso. Primero, a mis amigos de Open Park. Nos vemos prontito, ¿eh? Les mando un saludo. Chau, sis. Bien, y ahora estamos acá juntos. Bien, espero que lo hayan pasado bien. Hoy le hicimos la clase por el... Hola, Rodolfo. Por el Instagram público, para toda la Argentina, para que pudieran practicar y que quede la clase grabada, para que tengan un buen inicio de semana. Hola, Dieguito. Hola, Rodolfo, Sil. Sandra, acá la veo. Bueno, Eve estuvo acá. Gracias, Eve. Mari,
Pau, una Pau nueva tenemos acá, Mauricio que se incorporó hace poquito, un gran amigo acá desde, está Jean Kuwait. ¿Quién más estuvo acá con nosotros? Carolina, Rodolfo. Bueno, a todos. El video va a quedar guardado, así que lo pueden practicar en otro momento. Dieguito, vos también. Gracias, Pato. Feliz Día de la Raza. Y bueno, hice la clase con la remera argentina por el momento que estamos pasando, que necesitamos mucha unión para salir adelante. Les mando un beso, que tengan una buena clase. Los que trabajamos en privado nos vemos mañana en el homeyoga.ar. El resto, si quieren practicar, me escriben. Y Dieguito, vos cuando quieras estás invitado. Chau. 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 Fuerza, ¿eh? Chau, Dieguito. Para, ¿cómo era esto? Me olvidé ahora. Este no se guarda. Me quedé acá latente que no puedo guardar el vivo. ¿Por qué no se puede guardar el vivo? Mamma mía. Che, Salvatore. Ayúdame, mándame saludos a Luchi. Bueno, me quedé acá porque no puedo guardar el vivo, no sé por qué. Copy, qué raro. ¿Y por qué no? Y si lo corto de ahí, hasta mañana, Pato. Estoy viendo, me quedé acá porque no me da la opción de guardar el vivo, que me suena raro. Bueno, si no se guarda, sí, si no será, no será. Pero no entiendo por qué. No. Abrazo igual. Sí, yo también. Bueno, vamos a tener que intentar acá. Acá hay que jugársela. Si le erro, es porque... A ver, vení, Cristi, vení a saludar a la comunidad. Si no me acuerdo, estoy haciéndolo desde el público. Sí. Y no tengo... No tengo para guardar. ¿Cómo era? ¿Qué cosa? Para guardar el video. No tengo idea. Porque ves que, mira, si vos acá entras al Home Yoga... Bueno, esto es lo que es trabajar en vivo, ¿no? ¿Cómo guardar el video? Mira, si vos vas al Home Yoga, me guarda el video, por acá no. Y vos, bueno, vas acá, y si cerrás ahí y después... Por ves que vos pones video acá, ¿no? Empieza a conectarse. Te está saludando Sandra. Ves, acá transmisión en vivo y acá te pone finalizar. Acá no te pone finalizar. Bueno, chicos. Finalizo. Y no creo que se guarde. No quiero hacerlos de nuevo. No, Mauricio, está bien. Ah, la quería hacer de nuevo, no importa. Bueno. Sí, voy a cerrar. Ah, está bien.